que es el chakra sacro. El segundo de los siete chakras principales, el chakra sacro, reside en la parte inferior del cuerpo, debajo del ombligo. Este centro de energía está asociado con el color naranja y se conoce en sánscrito, como eswadisthana. El propósito del chakra sacro es la regulación adecuada de todos los aspectos líquidos del cuerpo humano, desde la circulación hasta la micción, desde la actividad sexual hasta la reproducción. También se asocia con las energías de la sexualidad y los problemas de control y creatividad. En el cuerpo, el chakra sacro está situado sobre la punta del coccis en el área conocida como el sacro. El sacro es un hueso ubicado en la base de la columna vertebral y está cargado con la transmisión de líquido espinal entre el cerebro y la columna vertebral. Los órganos clave del chakra sacro son los testículos y los ovarios, aunque también están relacionados con el páncreas, la vesícula biliar, el hígado, el estómago y los intestinos superiores. Un chakra sacro hiperactivo puede provocar sentimientos demasiado emocionales y, en algunos casos, un impulso sexual anormalmente alto. También puede crear una sensación de más y más control y un deseo desesperado de dinero, poder o fama. Físicamente, un chakra sacro hiperactivo puede manifestarse, como dolor lumbar, malestar pélvico o problemas reproductivos. Un chakra sacro poco activo puede producir muchos de los mismos síntomas físicos, aunque los resultados emocionales y espirituales son marcadamente diferentes. Aquellos con un chakra sacro poco activo pueden experimentar una pérdida de la conducta sexual, una disminución de la creatividad o una ausencia de experiencias emocionales auténticas. Otra indicación de subactividad puede ser sentimientos de culpa intensa o remordimiento. Sanar el chakra sacro es una parte importante para corregir cualquier desequilibrio y restaurar las energías a su igualación correcta. Las prácticas de meditación y visualización son extremadamente útiles para equilibrar chakras. La curación del chakra sacro también se puede lograr moviendo suavemente la pelvis en un movimiento de caída, que abre el flujo de energía ejercita la región física y emocionalmente y ayuda a restablecer el equilibrio. Varios aceites esenciales y gemas son altamente beneficiosos para el chakra sacro y trabajan en conjunto con sus energías. Los aceites de la brocha india y el hibisco son dos excelentes esencias florales que se pueden aplicar en el área sacra para un mejor equilibrio y curación. Las gemas como el granate y la turmalina naranja pueden estimular aún más esta región y facilitar la curación. Todos estos materiales pueden ayudar en el proceso de equilibrio y ayudar a que el chakra sacro regrese a su estado normal y saludable de alineación.